Timoteo 3:15 Dice de la siguiente manera, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo: Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Un punto muy claro en este versículo es de que dice la casa del Dios vivo. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo por medio de esta carta, que en caso se llegue a tardar, porque Timoteo tenía que arreglar, Muchos desórdenes que habían. ¿no? Sabemos que cuando el pueblo crece, pueden venir más problemas, ¿sí? más uh, dimes y diretes. <laughs> Muchas cosas se pueden levantar. Pero el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo que se haga cargo de eso. Antes de empezar a desarrollar este tema en esta noche, permíteme compartir este propósito que tenemos en la agenda, que por lo menos son cinco propósitos que el apóstol Pablo pudo escribirle a Timoteo también y que son bien claros y lo podemos ver por medio de esta escritura que vamos a estar leyendo también. Punto número uno, dice para animar y alentar el espíritu y valor de Timoteo recordándole su cargo o deber. Recuerda esas dos palabras, su cargo o deber. Tenemos la cita 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12, donde dice a continuación, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Luego sigue relatando, dice, y el depósito de la doctrina confiada a él, que está en 1 Timoteo 6, 20, que dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia. Punto número dos, le escribió también para darle sustento bíblico para tratar con los errores de los falsos maestros y para animarlos a continuar en la sana doctrina. ¿Por qué dice la sana doctrina? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, es muy raro encontrar un ministerio de parte de Dios que enseñe, que predique la sana doctrina. Sabemos que generalizando la palabra iglesia hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias te predican una sana doctrina. En veces te predican una doctrina adulterada, una doctrina a medias. Y allí esas iglesias se llenan. Pero cuando Dios manda a un siervo a que predique la sana doctrina, siempre hay confrontación, hay desafíos, hay problemas, por decirlo así, para la persona que Dios ha mandado a ese lugar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que va a decir lo que dice Dios por medio de su palabra. Porque mucha gente hoy en día... Se está moviendo por el emocionalismo demasiado, por, los, por lo que hacen en las plataformas o abajo de las plataformas, cosa que no lo encontramos en la palabra de Dios. Pero son cosas que le han ido añadiendo los ministerios. Pero si los ponemos a revisar la sana doctrina, la escritura de Dios, no está. Entonces, cuando esa gente escucha la sana doctrina, se molesta, se ofende, porque piensan de que lleva a uno un legalismo. La palabra de Dios no es legalismo. Si somos conscientes y honestos nosotros mismos, la misma palabra nos enseña y nos ha enseñado siempre y nos va a seguir enseñando cómo debemos nosotros vivir. Cómo debemos nosotros conducirnos, cómo debemos nosotros comportarnos dentro y fuera de la iglesia. Porque vuelvo a recordar este punto de 1 Timoteo 3,15. Y está bien claro. Esta no es casa de nosotros, es de Dios. Es de Dios. Y eso lo tenemos que tener nosotros conscientemente, con nuestra inteligencia. No ser ignorantes de eso. Tenemos que tener la noción dónde estamos nosotros, en qué lugar estamos nosotros, que estamos en una propiedad que es de Dios, no en cualquier propiedad, no cualquier lugar, porque Pablo lo identifica por medio de esta carta, hablándole a Timoteo. Pero en vez de a nosotros, digo nosotros. Yo me incluyo también, se nos olvida que estamos en la casa de Dios y que es la casa de Dios y que merece más que respeto a la casa de Dios. ¿Mm? Si a ti te invitas a una cena, te llega una invitación, tú miras el lugar donde tienes tu vestimenta, el mejor traje que tú puedes tener, el mejor vestimenta que tú puedes tener. Y te pones bien hermoso, bien hermosa, para poder cumplir con ese compromiso por medio de esa carta que te han mandado. Si ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche, que estamos en la casa de Dios, que no se les olvide eso. Más nosotros, que Dios nos ha llamado, digo nosotros, porque estamos en este barco, nosotros, lo que estamos enseñando de aquí para allá. Tenemos un de más alto, más peligroso, para entenderlos mejor. Porque a Moisés le dijo el Señor, Moisés, ¿dónde vas? Cuando se le apareció la zarza que él vio, le dice, quítate el calzado porque el lugar que pisa santo es. Hermanos, aquí es juego, aunque ustedes no lo ven, pero es juego. Es fuego, hermanos. Debemos tener mucho cuidado nosotros. Porque es la casa de Dios, baluarte de Dios, propiedad de Dios. La misma palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Gloria a Dios que para todo hay tiempo. Pero cuando es tiempo de venir a la casa de Dios, tener esa conciencia, esa noción nosotros, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo lo vamos a comportar? ¿Cómo lo vamos a conducir? ¿Cómo vamos a caminar? Porque es muy importante, hermanos. Y el apóstol Pablo está mandando a Timoteo esta carta que vamos a ir desarrollando con el de los viernes. Voy a ir despacio, despacio, hermanos, para entender el concepto del texto y el contexto. Y ponerlo por obra cuando uno termine esta enseñanza. Porque es el propósito de escuchar una buena enseñanza, un buen mensaje, un buen estudio, ponerlo por obra. Que no quede ahí almacenado en la computadora, sino que dale vida lo mejor posible. ¿Y cómo lo podemos hacer? Poniéndolo en práctica, hermanos. Llevándolo afuera. Porque sabemos, hermanos, que los falsos maestros ya están. Ya se levantaron. Y el Nuevo Testamento, casi el 80% los identifica de los falsos maestros que se han introducido a las iglesias para bloquear la sana doctrina, para estorbar la sana doctrina. Por eso la cizaña y el trigo tienen que crecer juntas. El Señor no permitió que cortaran la cizaña porque iban a cortar el trigo, si cortaban la cizaña. Dijo que crezcan juntas. En aquel día se va a apartar la cizaña que ve al fuego y el trigo al eterno. Están pasando cosas, hermanos, que no los debían de extrañar porque está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No les voy a recordar lo que estamos viendo, porque ustedes son conscientes de lo que están viendo, lo que está pasando en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en el ministerio de Dios. Lo que le voy a hacer en esta noche es animarlos a orar, seguir orando, seguir doblando rodillas, hermano. Que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, redarguya su iglesia, la levante de ese sueño y despierte porque esto es de vivirlo hermanos, es de respirarlo y transmitirlo hermanos, con aquellas personas que no lo tienen, con aquellas personas de que dicen que conocen a Dios, pero no más de oídas, de dientes para afuera, pero si tú propones el tema, están ignorantes, ignorantes en el sentido de lo que dice Dios hacia ellos. Porque el propósito de Dios es que todos sean salvos. Ese fue el propósito de mandar a su Hijo Jesús hace más de dos mil años. ¿Sí? Pero la gente está chévere, está contenta con lo que tiene. ¿sí? Pero no saben que cuando mueran y despiertan, ahí va a ser la sorpresa, hermanos. Pero nosotros que tenemos la verdad, hemos de compartirla, hermanos. Entonces el punto 2 dice, para darle sustento bíblico, para tratar con los errores de los falsos maestros y para animarlo a continuar en la sana doctrina. Primero Timoteo 1.3, 1 Timoteo 1.3, dice de la siguiente manera. ¿Cómo te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas? Hermano, doctrinas extrañas. Se está refiriendo cosas que van en contra de Dios. Y le está recomendando a Timoteo. Timoteo fue un instrumento valioso para el apóstol Pablo, a pesar de que era joven. Pero él lo tomó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros también debemos tomar un timoteo nosotros también. Un timoteo. Enseñarlo, prepararlo. ¿Para qué? Para que funcione. Para que no esté sentado ese timoteo. Para que se levante, que ejerza lo que Dios ha puesto en él. El buen depósito que ha puesto en él adentro. Para que lo transmita. Es el deber de nosotros preparar a alguien para que el día de mañana, una emergencia, una alerta, nos puedan ayudar. ¿Sí? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, Dios no hace excepción de personas. Pero en vez de a nosotros se nos olvida a nosotros de que tenemos que hacer eso nosotros, de que tenemos que preparar a alguien para que nos ayude y la palabra nos enseña que debemos hacerlo pacientemente con amor con mansedumbre con todo el fruto del Espíritu Santo para que esa persona se desarrolle llegar a esa persona yo estaba hablando con dos o tres personas de la iglesia que se preparen para el día de mañana, para que ellos puedan desarrollarse, enseñar, así como a mí me hablaron, me, me enseñaron, dar de gracia a lo que he recibido de gracia. Gloria a Dios, porque se acercaron a mí, gloria a Dios. Si no, siguiera sentado, siguiera estancado, pero hay oportunidades. Hay oportunidades en la, en la obra de Dios, en la viña del Señor. En cualquier rama, hermanos, que usted la hice. Si es el canto, está abierto el canto, el servicio. En cualquier área que usted decida servirle al Señor. ¿Sí? Y es bueno ponerlo por obra, por práctica. Entonces dice 1.3, ¿cómo te rogué? Al partir para Macedonia, que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Verso 4, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El apóstol Pablo está recomendando a Timoteo una misión, un desafío. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había tomado el tiempo de instruirlo a él, de enseñarle a él. Seguimos leyendo. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Verso pues, 6. Sea, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Vana palabrería que no tiene sentido. Palabras que se la lleva el viento. Palabras que no tienen valor. Pero cuando es la palabra de Dios, sí tiene valor. Porque estoy refiriéndome en el contexto de la sana doctrina. La sana doctrina que te va a cambiar, te va a transformar. No solo transformar, sino que te va a regenerar de parte de Dios. Es el efecto de la palabra de Dios. Y solo lo puede hacer la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Mm? Ponte a pensar, hermanos, cuando las iglesias se cierren y el Señor no permita que las iglesias estén abiertas, ¿cuántos van a estar tocando de una puerta de una iglesia para escuchar la sana doctrina? Van a sentir esos deseos, esa convención de escuchar la sana doctrina. Pero ahorita hasta se burlan de la iglesia de Dios, de la casa de Dios. Pero cuando llegue ese tiempo, hermanos, va a ser terrible. Un silencio. Ahorita en cada esquina hay iglesias, tres, cuatro, cinco iglesias en cada esquina. Basta ir a la Pico y a la Vermont, a la Normandy, muchas iglesitas ahí. ¿Sí? La gente pasa, pasa y pasa. Sabemos que la salvación viene de Dios que es un hecho soberano. Sabemos que Dios es el que cautiva al individuo, a la persona. Sabemos que el Espíritu Santo es el que los cautiva. Da la oportunidad de la salvación. Y es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 7, queriendo ser maestros de la ley. Escuche bien, queriendo ser maestros de la ley. Aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, es imposible que un maestro de la ley hable de la ley, que es la palabra de Dios, y no conozca el manual ni para él mismo. Es imposible. Es imposible que tú quieras sacar la licencia de aquí, California, y no estudies el manual de vehículos y motores. Es imposible. Aunque muchos se atreven. ¿Mm? Y cuando le dan el test, Tim Marín de Dopingüe. No, eso no funciona. ¿Mm? No funciona. Tienen que revisar el manual como nosotros. Tenemos el manual en nuestras manos, gracias a Dios. Tres, cuatro manuales bíblicos, que es la palabra de Dios, que muchos dicen que le escribieron hombres. Sí, tienen razón, están diciendo la verdad. Pero fueron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Hombres redimidos, lavados y comprados por la sangre del Señor. Hombres que no fuera mente solamente fueron transformados, sino regenerados completamente de su modo de vivir, de su modo de actuar, de su modo de caminar. Pero dice verso 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena, seguro que sí, si uno la usa legítimamente. Si tú respetas la ley, no tienes temor, no tienes miedo. ¿Por qué? Porque estás sometiéndote a la ley. Algunos de nosotros somos seres humanos todavía. Venimos manejando, se ve un carro de la policía, un, uno de la patrulla motorizada. Uno quiere cambiar de carril. ¿Por qué? Que somos seres humanos todavía. Nos ponemos nerviosos. Más cuando vienes y el policía se te pone atrás de tu carro. Es obvio, está checando si tienes aseguranza o no, porque es una ley. Si ve el que no tiene ahí tu registro, te saca para afuera, es obvio. ¿Por qué? Porque ya es una ley declarada. Y a pesar de nosotros como cristianos andamos violando esa ley, queremos andar manejando sin, sin esa aseguranza, sabiendo que estamos violando la ley, sabiendo. Así podemos violar la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Le echamos la culpa a otro, pero nosotros somos los caxantes, somos los culpables. Y nos excusamos, nos excusamos nosotros mismos, sabiendo nosotros que la ley de Dios es buena si se usa legítimamente. Sabemos que si pecamos, ¿qué vamos a recibir? Juicio de parte de Dios. Morimos nosotros. Morimos no en el momento, pero morimos espiritualmente. Que Dios nos sigue dando vida. Morimos espiritualmente. Pero en veces no entendemos porque somos necios nosotros. Seguimos, seguimos jugando con la gracia de Dios, con el amor de Dios. Nos da igual. El corazón de nosotros se cauteliza tanto. Que ya no escuchamos la voz de Dios. Ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Sí, porque nuestro corazón ya está cauterizado, lleno de callos, que no escuchamos la voz de Dios. Hermanos, el deseo de Dios, déjame decirte, es que estemos en la casa de Él, porque es de Él y es un buen deseo que Dios nos pide a nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, pero no todos los hermanos y hermanas, no toda la iglesia en general, entiende este principio, este concepto. Hasta que viene la prueba, la tribulación, y está bien, gloria a Dios que venga la prueba, la tribulación, bienvenida, porque solo así despertamos y volvemos nuestros ojos a Dios. Hermano, pero ¿qué está diciendo? La verdad, la verdad, hermanos. Hermano, ¿por qué este está aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque necesito de Dios, estoy enfermo. Necesito que Dios me sale, me cure, hermanos. Necesito que Dios me hable más por medio de su sana palabra, sana doctrina, por su palabra, hermanos. No voy a cambiar si no me someto a la ley de Dios. Voy a seguir con mis burradas, con mis estupideces. Y Dios usa una persona, otra persona para que le digan las cosas, pero uno se ofende, se enoja, ¿por qué? Porque es un niño todavía, no ha madurado en las cosas de Dios. Y uno dice que ya es un hombre, una mujer hecha y derecha. ¿No? Pero es mentira. Porque te dicen, siempre hay un niño adentro. ¿Qué? Juego de palabras. Juego de palabras. El apóstol Pablo deja bien claro cuando el niño hablaba como niño, pero era grande, entendí las cosas. Y se pone como ejemplo: él no hizo a otro hombre, no hizo una metáfora, él mismo se pone. Pero muchos hermanos cristianos usan eso y se excusan cuando andan en pecado. Por eso yo declaré el viernes pasado, dos viernes: ¿quieres ser libre, liberado? Somete tu carne al espíritu. hasta tu liberación. La palabra de Dios lo dice. Está tu liberación. Pero si quieres seguir jugando con tus palabras, te vas a quemar. Te vas a morir. Te vas a destruir tú mismo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de amor, de misericordia y gracia, pero es un Dios de ira, fuego consumidor. Un Dios de ira, hermanos. Y cuando empieza a tocar, toca, hermanos. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Hay un cambio, hermanos. Y lo que Dios hace lo hace 100% bien para honra y alabada en su nombre, hermanos. ¿Mm? Porque hay vasos limpios y vasos sucios. Y Dios tiene que limpiar sus vasos aunque duela, aunque arda. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, hermanos. Porque Dios es Dios. ¿Mm? Pero nosotros, verso 8, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Legítimamente, hermanos. No ilegítimamente, sino legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido destruida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impillos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los paricidas y matricidas, para los homicidas y todos los sidas. Estuve investigando estas tres palabras anoche. Paricida, matricida y homicidas. Pero el idioma original no me dio mucho. Ustedes lo pueden comprobar también en sus casas cuando tengan el tiempo libre. Pero lo más encontré que la palabra paricida en griego es patraloas. P-A-T-R-A-L-O, acento en la O-A-S. Patraloas, la palabra paricida. Pero no da más detalles todavía. Está la palabra matricida. Que en griego es metraloas. M-E-T-R-A-L-O, acento en la O-A-S. Metraloas. Casi se parece a patraloas, parecida y matricida. Homicidas me dio una luz más. Que en griego es la palabra andrófonos. A N D R O F O acento en la O N O S, andrófonos y significa asesino, asesina, parecida, casi similar a la palabra. Porque cuando a ti te la curiosidad de investigar, tú lo investigas, lo investigas hermanos. Gracias a Dios tienes el diccionario, tienes la concordancia Strong donde te pueda llevar al idioma original, solo ponerle un poquito de gana, nada más, sí, al cuerpo, sí, al de uno, para poder hacerlo, investigar, investigar, para aprender más y enseñar más, hermanos, la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque es bueno y provechable, hermanos, para todos nosotros. ¿Mm? Verso 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Para eso estipulada la ley, hermanos, pero si tú estás bien, no debes de temerlo, hermanos. Si tú sabes lo que sabes y te dice tu familia que estás loco, loca, gloria a Dios, amén, aleluya, tú sigue adelante, alabando, adorando al Dios, que eso no, no te estorbe que eso no de entre tu corazón, repréndelo cuando esté en tu mente. Verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oh, gloria a Dios. Hay una recomendación, algo que se está encomendado, hermanos. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es una gran verdad. Él nada más, Él me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. ¿Mm? Hermanos y hermanas que no creen que Dios te ha puesto en el ministerio, pero que eso no, 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 no dañe tu corazón, que eso no te estorbe en lo que tú has decidido hacer para el Señor. Déjate llevar por el Señor, donde Él te va a llevar, donde Él te va a traer. Porque es el único que lo puede hacer, hermanos. Porque Él es fiel, Él no es infiel, nosotros somos los infieles, pero Él permanece fiel. Vio la condición y te, y, 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 y te puso en el ministerio, te llamó al ministerio, no del hombre, sino del Dios vivo, hermanos. Del Dios Todopoderoso, hermanos. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, seguro que sí. Blasfemo contra las cosas de Dios, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Gloria a Dios, hermanos, porque la venda fue quitada, las escamas espiritualmente, y hoy vemos las cosas de otro punto de vista. ¿Cómo no enamorarlos más del Señor? De Dios, cómo no acercarnos más a Dios, sabiendo que ya no estamos en ignorancia, hermanos, sabiendo de que Él nos ha cautivado, sabiendo que Él nos ha enamorado, ¿para qué? Para ponerlo en el ministerio de Él, porque te vio con ojos de misericordia, ni tu familia cree que tú eres un ministro. Porque miran lo de afuera, no lo de adentro. ¿Entiendes? Pero hay que tener cuidado con lo de afuera también. No puedes andar igual, conduciéndote igual, sabiendo la sana doctrina que tú tienes en tu poder. No pueden salir esas palabras soeces que salían antes. Tienen que ser diferentes las palabras. Tiene que ser diferente el vocabulario aún en la familia. Cuando se reúne la familia. Hay familias grandes de ministros, hasta 15. Malos niños, parece una escuela dominical, pues se reúnen todos. Aún allí uno hay que guardar. El buen diposo que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno quiere ministrar a esa familia no puede. Que se ha perdido el respeto. Aún ahí uno tiene que aguardar, no es que uno sea religioso o legalista, hermanos. ¿Qué es? Aún allí debe uno comportarse uno donde uno está, ¿entiendes? porque tenemos la palabra de Dios, la sana doctrina, hermanos, una doctrina que no ha sido adulterada, cambiada, hermanos. Algo que les puede ayudar a esas personas, porque el día de mañana no sabemos si las vamos a ver, no sabemos. Por eso tenemos una gran responsabilidad nosotros hoy en día, hermanos. Si no la sabemos, la tenemos en nuestras manos. ¿Mm? Dice: Aún habiendo sido yo antes blasfemo, verso 13, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi El apóstol Pablo está reconociendo todo eso que en él había. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Hermanos, el apóstol Pablo se pone en la lista que él es el primero y lo reconoce, hermanos. Y no solamente se quedó allí estancado sabiendo eso, sino que rápidamente cuando Dios lo salvó, lo llamó a sus filas, rápido empezó a hablar la palabra de Dios. No se quedó allí estancado, encerrado. Daba testimonio que aún ni creían lo que había pasado en él, porque recuerden la, la historia, el trasfondo de, de Saulo que luego se convirtió en Pablo, era perseguidor de la iglesia que pedía cartas a los del Sanedrín. ¿Para qué? Para arrastrar a los creyentes, a los hijos de Dios y llevarlos presos para que le dieran una ¿qué? una corona, para que le dieran un buen cheque, no para quedar bien con qué con la religión, hermanos. Es lo que pasa cuando alguien es un religioso. Pero cuando Dios lo convierte a él, es diferente, actúa diferente. ¿Por qué? Porque la religión te ata, hermanos. Te tiene atada. Pero la relación con Dios te hace libre más que libre. Ya puede decir Gloria a Dios, Aleluya, Alabado sea el nombre de Dios. Va manejando y dice Gloria a Dios. Dicen, Este está loco, ¿qué pasó? ¿Con quién va hablando? Pues tiene que ser con Dios, con nuestro Dios. Ellos no lo conocen, pero nosotros lo conocemos. Va cantando un cántico nuevo, un coro nuevo. ¿Por qué? Porque están agradecidos. Yo entiendo lo que dice el hermano Efraín. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios hace perfecto el trabajo, hermanos. Dios cumple. Nosotros son los que no cumplimos. Dios ya hizo su parte. Hoy falta a nosotros poner nuestra parte, hermanos. Salir de las cuatro paredes. Buscar una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. No vaya a ir a parar a parar de sufrir, que va a sufrir más. Porque están por todos lados. Ofreciéndole rosa, vasos de agua, sal, cosa que no está en la palabra de Dios. Tenemos que decir la verdad, nosotros de aquí para allá, hermanos. No debemos tener vergüenza ni pena, hermanos. Porque si no se nos va a demandar a nosotros qué hemos hecho, qué, qué hicimos, qué estábamos haciendo. Y Pablo reconoce un hecho, hermanos, en su vida. Dice, "Palabra fiel, verso 15, una vez más y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero." Aleluya, yo soy el primero. Reconoció su condición como era. Sin embargo, por esto hay misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna, hermanos. Todos los que creen, todos los que han creído, van a tener una vida eterna, no una vida pasajera, hermanos. Eso es lo que tenemos que decir al mundo afuera de estas cuatro paredes cuando salimos. Dios siempre abre la puerta para hablar el Evangelio, las buenas nuevas. El cristianismo. Dios siempre prepara el corazón de la gente. Siempre, siempre. Uno es el que falla. Él, Dios no falla. Dios te prepara la cita, pero uno no la entiende. Se hace loco uno. Pero Dios ya te preparó la cita con esa persona. Verso 17: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, que no se ve, pero nosotros sabemos que Dios, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Verso 18: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Pelees la buena batalla, hermanos. Este es de pelear, ¿entiendes? No con el hermano, no con la hermana. Pero en vez peleamos más con el hermano, con la hermana, que no los vemos, los ofendemos, por eso la gente se va herida. Dos semanas, ¿dónde está el hermano? El hermano? Un mes, ¿dónde está? Hermano, ¿no, no, no, no extrañas el lugar donde se sienta tu hermana, tu hermano? ¿Eh? ¿No sientes nada? Debías de sentirlo. Es tu hermano, es tu hermana. Pero no les importa. Yo ya cumplí cuando estás en la casa de Dios. ¿Sí? Hay más de eso. Hay más de ese cumplimiento, hermanos. 19 y 20, guardando la fe en buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en los que tocan a la fe. Entre los cuales están los famosos Jimineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo está haciendo una declaración que en vez de la iglesia se queda en shock. ¿Mm? Él mismo dice que los entregó a Satanás para qué? Para que no blasfemen más, ¿sí? Para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuántos no hay blasfemando en la casa de Dios? ¿Cuántos? ¿No? Tuvo que tomar una, una decisión drástica, hermanos, cosa que nos falta a nosotros. Una decisión drástica tuvo que tomar él. Recuerden que estos dos famosos estaban en contra de Moisés, todo lo que hacía Moisés también, ellos se imitaban también. ¿Mm? Porque no hacían cosas buenas delante de Dios. Lo sigan a medias, engañando a la gente. Ahí están en Huntington Park muchos, en Alvarado muchos. Te quieren decir la verdad, pero a medias nada más. ¿Tú crees que si supieran la fórmula no fueran millonarios? Pues si no la saben, por eso no son millonarios. Necesitan la salvación. O ya no ya no sale aquel que dice te amo, te amo, te amo. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? que se arrepiente que venga Cristo, va a obtener la salvación, la vida eterna, ¿me entiendes? Que es andar robando ya el dinero, que vaya a trabajar. La sana doctrina, hermanos, cuando alguien te escuche hablar la sana doctrina, te van a rechazar, no vas a ser amigos ni amigas, ya ni te van a hablar. ¿Por qué? Porque esa gente quiere que tú le digas lo que ellos dicen, lo que ellos piensan. Dios me está mostrando, Dios me está diciendo, pero ¿dónde está en la palabra de Dios? Compruébamelo. Que Dios me dio un sueño, compruébamelo. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Si Dios te lo estaba mostrando, ¿por qué no actuaste en el momento? Máximo, si eso pasó en tu familia, ¿por qué no actuaste? Si Dios te estaba mostrando eso, si Dios te lo estaba revelando, ¿por qué no actuaste antes? Un espíritu falso de engaño que está en esa persona, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Y esto está levantándose en la iglesia nuevamente en estos últimos días. Debemos tener cuidado, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases? ¿Para qué? para que corrigieras todo lo que estaba desordenado. Creo que el liderazgo rechazó todo lo que Timoteo estaba haciendo. ¿Mm? Pero gloria a Dios que él lo hizo, aunque era un joven ministro, tenía la autoridad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el apoyo del apóstol Pablo, que eso es muy importante hoy en día, hermanos. ¿Mm? Tener ese apoyo de nuestros líderes, hermanos, que cuando tú actúes, amén, gloria a Dios, aleluya, que no te dejen tirado, que no te dejen abandonado. Cuando tú tomes una decisión, porque recuerda que Dios te va a dar una iglesia, que tú pastorees, un, ya tienes el ministerio, que tú vas a hablar la palabra de Dios, eso ya está en ti. Para Dios no hay nada difícil ni imposible, uno lo hace difícil e imposible, hermanos, porque Él es la vida, nosotros somos ramitas, pámpanos, nosotros, el Padre es el labrador hablando de Dios. Nosotros somos nada más ramas arraigadas a él, pero tenemos que estar allí, porque si no no podemos dar fruto ni producir fruto, aunque queramos, no lo podemos hacer. Punto número tres, para dar dirección concerniente a la conducta apropiada de la iglesia en el culto, hermanos. Culto es una reunión, una asamblea. Cuando lo reunimos cualquier día estipulado, sabemos que tenemos que estar en la casa de Dios. El viernes es tan válido como el domingo, el domingo es tan válido como el viernes. No le quite valor usted, porque usted va a pagar el precio delante de Dios. ¿sí? Este es un culto, hermanos. A pesar de que estamos llamando en una enseñanza bíblica, un estudio bíblico, es un culto bíblico, hermanos. Y vale como el domingo, como el domingo también para el viernes. Lo siento mucho, hermanos. Si tú tienes el tiempo y no estás en la casa de Dios, prepárate con Dios. Que le ha fallado a Dios. Pero la iglesia ha caído en eso, que solo los domingos, como que se llamaran domingos, hermanos. Cuando tú necesitas algo, no le dices a Dios, dame eso, contéstame el domingo. Hay que hacer un extra esfuerzo. Hasta cansarnos extenuadamente. Tenemos que despertar como iglesia. Tenemos que volver a los rasgos de la iglesia primitiva, hermanos, que nos, men, nos han dado enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza, cómo se conducía la iglesia primitiva que está en el libro de hechos. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde ha quedado todas esas enseñanzas que nos han dado? ¿No, no, no, no hemos dado vida, hermanos? Yo sé, yo sé que tenemos que trabajar, es obvio. Tenemos que trabajar, tenemos que manejar. Yo me quejo de Montebello hasta acá, y, pero cuando veo al varón me da vergüenza a mí, porque él viene de Glendora, más lejos que donde yo vivo. ¿Eh? Lombis está lejos. ¿Entiendes? Sabemos que tenemos que manejar, sabemos que tenemos que, que trabajar, sabemos que tenemos que comer. ¿Sí? Gracias a Dios porque nos ha dado un trabajo. La oración de nosotros que nos dieron trabajo y luego los quejamos para no venir a la casa de Dios. estoy cansado. Ve tú. Tú tienes que buscar también. Más que eres la cabeza. Tienes que hacer un paso enfrente, adelante. Si la cabeza se destruye, el cuerpo se destruye. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, como iglesia de Dios. Pero nos cansamos, no sé qué está pasando con nosotros. ¿Será que necesitamos vitaminas? ¿Será eso o qué será? ¿Será suero o qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios que nos ayude, nos despierte. Pero estamos rechazándonos la palabra de Dios. La vemos ahí, intelectualmente. Tengo que volver a lo básico, uno más uno, ¿qué es? Dos, no, once. ¿Eh? Tengo que volver a los principios de antes, despeinado, despeinado, pero ahí estamos alabando y adorando a Dios, luego a trabajar de regreso, pero estamos en la casa de Dios. ¿Qué pasó? Viejos estamos, yo sé. Los jóvenes se cansan. Sí, pero reciben la fuerza de Dios. Los compara como las águilas. Somos jóvenes en el Señor, hermanos. Calé tenía 80 años cuando dijo, hey, dame la tierra que me prometiste. Chamaco, 80 años. ¿Ah? ¿Sí? Nosotros 50 y estamos muriéndonos. ¿Sí? Ay, hermano, y mañana hay oración. Ay, quiero dormir. No te asustes, llevamos poquitos, pero vamos a estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. No por la comida, sino por la que va a pasar la oración. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Ya estoy contando a los que hay. Una vez al mes. Una hermana me dijo que si abre otro sábado de oración, ¿qué pasó? Así que una vez al mes no vienes. ¿Quieres un sábado más? ¿Te vas a hacer cargo? Ah. Te dan la idea, pero no quieres estar ahí. Te meten en el paquete, pero no quieres estar ahí. Si tú das la idea, por favor, está allí por lo menos. ¿No? Muchos hablan de vigilia. Ah, bueno, se van. ¿Están viendo el reloj ahorita, ya, espérense, está temprano, la noche empieza, no es decir que llega a la casa a orar, va a orar el control ¿Ah? y ve lo que pasa ahí, ¿por qué hermanos se ha perdido eso en la casa de Dios? Ya ni los abrazamos en veces, ni los saludamos. Salimos enojados, peleados, no sé por qué. Uno viendo de reojo. Y si no vemos el domingo, pasa otro domingo, 15 días y ¿qué pasó con Rodríguez? ¿Qué pasó con Cortés? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está te amo mucho 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 chu 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 Hermano, que no se nos olviden los principios básicos que Dios nos está dando. Nos los, él ha entregado ya un mandamiento nuevo. O doy que nos améis unos a otros. ¿Sí? Hay que llevarlo a la práctica, hermanos. Hay que llevarlo a la práctica. Punto tres, para dar dirección, en la conducta apropiada en la iglesia, en el culto. Capítulo número 2. O sea que los voy a forzar a leer 14 versículos en esta noche. Amén, ¿estamos listos? Este capítulo se trata de un llamado a la oración. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí también incluye a las mujeres por los reyes y por todos los que están en actualidad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Es el propósito de la oración, verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aquí está el versículo que yo le estaba diciendo, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Mm? Es el producto de estar orando nosotros, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Con todo respeto, no es la niña de Atocha, la Virgen María, la Concepción. No, la palabra de Dios que es el único mediador es Cristo Jesús, hermanos. ¿Mm? Pero a ti te han dicho que la niña de Atocha, la Concepción, la Purísima, ¿cuál, hermanos? Eso no está en la Biblia, hermanos. ¿Mm? Eso no está en la Biblia. Esa no es sana doctrina, hermanos. Es una falsa doctrina. Quien se dio a sí mismo en rescate por todo testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador, apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en fe y verdad. Al apóstol Pablo se le dio un desafío tremendo con los gentiles, hermanos. ¿Mm? A Pedro también con los judíos. Y seguían juntos caminando ellos como hermanos. ¿Mm? Uno por un camino, otro por otro camino, pero ahí estaban cuando se reunían, me imagino que daban, se, se hablaba uno de Ay, ¿cómo te fue Pedro? ¿Cómo te fue Pablo? ¿Mm? No es como aquí, ¿verdad? Aquí hasta allá después nos damos cuenta de lo que ha pasado. <laughs> ¿Me entiendes? Me imagino que en ellos había una comunicación tremenda, una relación abierta, hermanos. No habían muchos secretos entre ellos. Verso 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Sin discusiones. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Hombres orando, no pero que ore la hermana, ¿qué pasó? Pablo está hablando bien claro hermanos que los varones deben tomar el papel de la oración No estamos incluyendo a las hermanas pero el papel principal es que los hombres lleven la oración, de acuerdo a este concepto. Pero en vez de los hombres no queremos orar. Hay que ponga la hermana ese. Ella ora bien bonito, bien bello. ¿Qué pasó con tu oración? ¿Hablar con papá? Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, que la mujer aprenda calladamente y con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Sí, permanece en fe, perdón, en amor y santidad con modestia. También a la mujer le da unas instrucciones también. Buenas noches, gloria a Dios, aleluya. Pero Pablo le está dando instrucciones a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de Dios, que es la iglesia de Dios, en cada culto, en cada asamblea, en cada reunión que él hacía en ese tiempo. Recordemos que ahorita no están las sinagogas, que hoy son iglesias, incluso antes lo hacían en casa, por eso están las células, las casas de un hermano, una hermana. Y ahí se va abriendo la iglesia y se expande para afuera porque la iglesia tiene que crecer, tiene que vivir, respirar, tiene que salir de ahí, de ese grupito. Cuando ya son 10, 12, ya tiene que moverse a otro lugar. ¿Para qué? Para que haya más espacio, hermanos. Mm. Punto número 4, para dar guía considerando los numerosos problemas que se levantarían y mostrar cómo deberían manejarse. Esto incluiría temor como calificación de los diáconos y ancianos, hermano. La conducta apropiada de los varios grupos estacios acerca de los ancianos y las viudas. Estacios está refiriendo a aquellas personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo tú, que siempre están en contra, que siempre están criticando, que siempre están murmurando, que no les cae bien lo que tú estás haciendo, las decisiones que tú estás tomando. Ellos quieren ser el número uno, ellos quieren ser el fuente de atención. Por eso Dios tiene que curar nuestro sentimistalismo de nosotros, porque si llevamos, lo dejamos llevar por nuestros sentimientos, cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Punto 5. Finalmente escribió para advertir contra los males del materialismo, hermanos. Porque cuando un cristiano se vuelve material, peligroso, tiende a morir. Yo no está contra el dinero. La palabra es que el amor al dinero es el pecado. Sabemos que el dinero se usa y es un instrumento que tú vas a usar para pagar cosas, para pagar billes, para pagar renta, para pagar cosas. ¿eh? Pero no, no pongas tus ojos en el dinero, porque eso te va a tener de venir a la casa de Dios, de servirle a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, de volverlo materialista a nosotros mismos. Conformarlo con un trabajo que Dios nos da, con las ocho horas que Dios nos da. Vuelvo a repetir: después de ocho horas, tu cuerpo no funciona igual, porque ya ha dado todo en esas ocho horas. Tienes que tomar otros alicientes para que tu cuerpo pueda producir nueva fuerza, hermanos. Debes tener mucho cuidado. Tienes que tomar mucha cafeína, hermanos, y eso es malo para el cuerpo también. ¿Mm? El café es malo, pero nos encanta el café, hermanos lleva mucha cafeína el café si sigues tomando puro café te va a temblar la mano hermanos Hay que tener mucho cuidado mucha coca cola tiene cocaína también y no estoy haciendo anuncios hermanos para nada lo que debemos tener mucho cuidado nosotros hermanos estar contentos con lo que Dios nos ha dado con el abrigo con el sustento como dice el apóstol Pablo en su, en su palabra pero en vez de queremos tener otras cosas hermanos Queremos forzar a Dios. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. Luego todas las cosas van a venir por añadidura, hermanos. Si Dios se encarga de los pajarillos, de las aves, ¿cuánto más de nosotros que somos la creación más bella que Él ha creado aquí en esta tierra, hermanos? Volvemos a la agenda, hermanos. Palabras importantes como en 1 Timoteo, es de muchas maneras un manual de liderazgo y conducta de la iglesia en términos importantes. Es la sana doctrina que es enfatizada en varios lugares. Veamos 1 Timoteo 1,10 una vez más. 1 Timoteo 1,10 dice: Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso. Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, hermanos. Para eso fue estipulada la ley de Dios. ¿Para qué? Para corregir todo eso, hermanos. Y la misma palabra corrige todo eso, hermanos. Si el individuo o la persona permite ser exhortado, permite ser ayudado, hermanos. Nosotros estamos abiertos como ministros a ayudar a personas que ellos necesiten un consejo de la palabra de Dios. Y estar atento a ellos, someterse a la palabra de Dios, porque eso es muy importante. Primero ¿Mm? Timoteo 4, 6, allí mismo. Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Mm? Pero recuerda que dice al señalar estas cosas. A los hermanos, serás un buen ministro. Pero si tú sabes que tienes que señalar y no lo haces, estás fallando, hermano. ¿Mm? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. ¿Mm? Tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Mm? Tenemos que señalar esas cosas nosotros. Porque dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, la sana doctrina no se queda ahí sentada, sino tiene que seguir uno, caminar detrás de ella, ir creciendo, ir creciendo. Tal vez no toda a la misma vez. Yo calzo del 9, tú puedes calzar del 10, el otro del 11, el otro del 12. Pero mira... Si, si, si yo no te puedo alcanzar, yo, yo tengo que hacer el propósito de pegarme a ti, de alcanzarte. Porque yo estoy viendo algo en ti que me va a ayudar. No estoy viendo lo negativo, sino lo positivo, hermanos. Lo que me va a ayudar a mí. Apégate a eso, sigue eso. Sigue esos buenos hombres, esas buenas mujeres que te pueden ayudar. Con un consejo de la palabra de Dios, con la sana doctrina. Yo no estoy menospreciando a los jóvenes, pero si tú tienes tú tienes un problema, no vas a ir a un joven. Dile que ir una persona mayor que tú, con todo respeto, que te va a ayudar. Ayudar en la forma que él ha vivido y ha salido gracias a Dios de este lado. Pero un joven no te va a ayudar mucho. Eso lo puedes aplicar en cualquier rama de tu vida. Pero dice un clavo saca otro clavo, no. La palabra de Dios es la que ayuda, sana, liberta. Te va a llevar por el camino que Él desea, hermanos. Todo es creerle a Dios, nosotros como iglesia, hermanos como hermanos en Cristo. ¿Mm? Tener consciente que Dios ha dejado promesas, hermanos, para nosotros, hermanos. Y hay miles de promesas en la Biblia que no conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque no los atrevemos a descubrirlas nosotros. ¿Mm? Ahí mismo 6.1.3, 1 Timoteo 6.1.3. Todos los que están bajo yugo como esclavos, no dice como siervos, sino como esclavos, considera a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el, el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no le faltan el respeto porque son hermanos, sino sirvan aún mejor, ya que son creyentes y amados. Los que se benefician de su servicio enseña y predica estos principios. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, estén envenencido, dice el versículo 4. Mira, en los trabajos, cuando tú sabes o ellos saben que tú eres cristiano, se quieren reír de ti. Pero es, eso, que, eso que no te ofenda. Que no te enoje, porque no se están riendo de ti, sino de tu Señor, y ellos van a pagar la papa caliente. ¿Entiendes? Pero hay que dar hasta, hasta el máximo uno, incluso ahí en el trabajo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque uno está dando buen testimonio delante de los hombres, delante de toda esa gente. Pero uno, como cristiano, oh, faltan 5 o 10 minutos ah, al baño, ah, peinarme, verme al espejo. No. Hay que ser uno consciente que está robando al empleador. Uno tiene que ser uno sujeto a ellos, hermanos. En el contexto del trabajo, hermanos, ¿eh? ¿entiendes? Porque, mira, Dios está viendo lo que estamos haciendo y vamos a pagar el precio con Dios. ¿eh? Como dice, ¡Hey! Te están dando carría. ¿Cuál carría? Yo no sé por dónde iba, pero ah, da igual. Ponen a barrer, barrer, ahí ando barriendo y me están pagando tirar basura, ah, está bien, están pagando. Y solo tú, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues, ¿Eh? otro no lo quiere hacer. Yo no soy el patito feo de ahí, sino que es trabajo, en las ocho horas es el trabajo. No, yo no voy a ahorrar, no voy a tirar basura. <laughs> Me contrataron para trabajar. ¿Eh? O sea, Allí uno hay que ser honesto, uno aún eso íntegro, porque si no, esa gente va a blasfemar el nombre de Dios. Más si saben que eres cristiano, que eres ministro de Dios, están viendo en Facebook, están viendo en cualquier de esas redes sociales que hay tantas. O sea que debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado no solamente ahí, también en la casa de Dios, hermanos. Yo sé que es viernes, estamos cansados, gloria a Dios. Volviendo a la agenda, pero para no excederse en este concepto de conducta o piedad que aparece nueve veces. Vamos a ver 1 Timoteo 2.2, ahí mismo, estamos en Timoteo, 1 Timoteo 2.2, regresamos ahí. Donde dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, que quiere decir en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Esta es la respuesta del versículo 1, hermanos, que haga, hagamos oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Aquí está la respuesta, hermanos, ¿para qué? Para vivir tranquilamente y sosegadamente, hermanos. Pero a la iglesia se nos ha olvidado orar. Tenemos, te, tenemos que darle vida a la oración una vez al mes. Que nos reunimos corporalmente. Porque yo sé que estamos orando individualmente. Pero es bueno y provechoso hacerlo corporalmente. Hay muchas peticiones, hermanos, que nosotros ni nos damos cuenta, hermano, hasta después. Donde van nuestros pastores, allá hay guerra, hay desafíos, hay muertos todos los días. ¿Sí? Debemos estar clamando la sangre de Cristo que los cubra, hermanos, que los guarde cualquier hermano que sale de acá, de la comunidad. Debemos que estar orando, cubriendo en la oración en Guadalajara. También hay muerte también por todos lados, aquí en Los Ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la muerte anda suelta, hermanos. Anda suelta la muerte. Vamos a hacer un jumping, vamos a ir al versículo 10, allí mismo, 2.10. 2.10 dice de la siguiente manera, si no con buenas obras. Recuerde que dice, si no con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, a la piedad. Pero esa piedad no te estorbe para servir al Señor, servir a, la, a los hermanos, a la hermandad. 2.10 de primer Timoteo. Esa piedad que tú profesas que no te estorbe para servir a la congregación, de ayudar a la congregación. Las ancianas ayudar a las jóvenes, los ancianos ayudar a los jóvenes. Necesitan tantos consejos los jóvenes hoy en día. Que si toman una decisión en falsa, van a morir espiritualmente. Pero tú dando el consejo, ya tú quedas libre ya completamente, hermana y hermano. 1 Timoteo 3,16, una vez más dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, y cuando dice en la carne, en su cuerpo, hablando del contexto de Jesucristo, cuando vino y se encarnó en una virgen que se llama María, ¿sí? que es otra doctrina la encarnación. Vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque el que vino de arriba, subió para arriba, no se quedó aquí, sino subió arriba a la diestra de Dios. Mande 3:16, 1 Timoteo. 1 Timoteo 3,16. No está bien, hermano, que nos corrija, porque en veces nosotros también se nos va. Es, es, es un ejemplo que la iglesia está despierta, hermano, y es buena y agradable, hermanos. ¿Entiende? Porque en veces uno tiene que equivocarse también. O sea, y uno hay que entender también. Pero volviendo al 3.16, ¿sí lo tiene, hermana? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio grande, hermanos. ¿Mm? Él fue ministrado en la carne, hablando del contexto del Señor Jesucristo, bendificado, bendificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando tú sales, eres una nación y vas proclamando el nombre de Cristo Jesús. Hablando del plan de salvación, que él vino, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No solamente sentado, está abogado, está orando aún por nosotros, aún por la iglesia, porque él es la cabeza de la iglesia. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la cabeza del Esposo. Amén. ¿Eh? Pero en veces se nos olvida a nosotros. Porque pensamos que con lo que sabemos ya la sabemos todas. No, 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 con todo respeto, hermanos. Aquí, si seguimos hojeando la Biblia, nosotros vamos a encontrar tesoros más bellos, hermanos. Porque la palabra de Dios es un tesoro, hermanos. Y Él nos permite tenerlo en nuestras manos, no solamente tener nuestras manos, sino comer, así como comemos seis veces al día. Dale a este cuerpo. Porque ya comimos, estamos hablando de otra comida. ¿Eh? Somos, somos hambrientos nosotros. ¿Eh? Ahí mismo, 1 Timoteo 4, 7, 8. 4, 7, 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Timoteo, toma tiempo de disciplinarte, de tomar un compromiso, ¿m? un compromiso en serio, pero en serio. ¿m? No, y si sí, mañana no, ¿m? porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Mira, hermano y hermana, yo no estoy en contra de aquellos que van a hacer músculos. ¿Entiendes? Tienes que pagar una membresía, si no no te dejan de entrar. ¿Ves? y ahí estás fiel, ¿sí? Empiezas con 5 libras, 10 libras, 15 libras, 20 libras. No como yo de tonto que empecé con 100 libras y me dio fiebre. ¿Eh? Entiendes por qué, por qué todo tiene un propósito, hermanos. ¿Entiendes? Porque yo ignorante todo esto. ¿Entiendes? Por eso están los instructores ahí porque lo instruyen a uno. Más si lo ven viejo, uno y panzón, pelón. ¿Entiendes? Te instruyen, te instruyen. ¿Eh? ¿Entiendes? Pero aquí dice Pablo de diferente manera a Timoteo. ¿Entiendes? ¿Eh? Dice diferente a Timoteo, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Estamos hablando de un futuro glorioso, eterno, eterno, hermanos. ¿Cómo perder todo lo que Dios nos ha dado por un segundo, un minuto, hermano? Ofender a mi Dios, a mi Señor que murió por mí, al Espíritu Santo, contristarlo, ofenderlo. ¿Cómo es posible? Contristalo. El salmista David dijo: No quites de mí tu santo espíritu. él pensaba que el Señor iba a quitar su espíritu. ¿Sí? Vuélveme el gozo. ¿Sí? Es una oración que debemos de hacer, que la iglesia tenga ese gozo, hermanos. Que la iglesia no esté a la fuerza en la casa de Dios los viernes, los domingos, los miércoles, cuando hay servicio, hermanos, cuando hay funerales, cuando hay presentaciones, hermanos, tenemos que romper esos mitos ¿no? nosotros mismos. ¿Mm? Tenemos que romper eso. Somos una sola iglesia. En el reino no vamos, no vamos a estar divididos, vamos a estar todos juntos, unidos, ¿Mm? alabando y adorando al mismo Dios todos. Tenemos que aprender a vivir como iglesia, hermanos. Dejemos de eso. Ellos, debemos de decir nosotros, todos juntos. No que ellos, los, ellos, ellos. Todos somos hermanos, todos somos hermanos, hermanas. Debemos de eliminar eso de nuestro vocabulario. No que ellos, los diablo inglés. No que ellos, los diablo español. Ah, ellos, ellos y vamos ellos, ellos y ellos y no estamos haciendo nada. Somos una sola iglesia, diferentes idiomas, diferentes horarios, pero somos una sola iglesia, hermanos. ¿Mm? Hay que entender eso simple, básico. Somos uno solo, hermanos. ¿Mm? Hay muchos ancianos que nos dan ejemplo a nosotros los más jóvenes, caminando, enfermos, como están, pero ahí están fieles al Señor. No al hombre, sino al Señor, hermanos. ¿Mm? Tanto que una santa ya se fue para su gloria, hermanos. El día de mañana nos vamos nosotros. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros en la iglesia, en la casa de Dios? ¿Qué van a decir nuestros hermanos, nuestras hermanas? ¿Qué hermano tan pesado? ¿Qué hermana tan pesada? ¿Qué hermano tan odiosa? ¿Qué hermana tan odiosa? Van a decir un hermano de amor, de misericordia, de gracia. ¿Por qué? No queremos compartir nuestro tiempo. ¿No? Termina el servicio, salimos como silbadores para silbando para afuera. A encerrarnos allá, en la casa, en las cuatro paredes. ¿Eh? Ay, gloria a Dios. Aleluya. 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 ¿Dónde estaba? ¿Cuatro, seis? Siete y ocho. Vamos a repetir el ocho y luego lo vamos. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Pues tiene promesa para la vida y presente y también para la futura, hermanos. ¿No? Tenemos que pensar en eso. Tenemos que analizar eso, hermanos. Que Dios. Nos tiene reservado algo futuro, hermanos, pero hay que aprenderlo a vivir nosotros aquí terrenalmente. ¿Cómo? Sirviéndole a él, primero antes de ser obediente a él, alabándole, dándole, haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta, hermanos. Dios no lo va a cobrar por eso, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor.